Bienvenidas un día más. Bueno, pues en el vídeo de hoy os traigo un look para una fiesta que podáis tener en la piscina, en un barco, en la playa, una fiesta de la espuma. Es un look waterproof. Tenía muchísimas ganas de hacer un look así y justamente Jorge de la Garza hace unos meses se puso en contacto conmigo para decirme que tenían una línea waterproof y que si la quería probar. Les dije que sí, que justamente yo quería hacer un vídeo con productos waterproof que yo ya tenía, pero bueno, aprovechando la oportunidad, pues así probaba nuevos productos y os los enseñaba y os daba mi opinión. Sé que es un poquito tarde para hacer este vídeo, pero quería de verdad probar estos productos para poder daros mi opinión más sincera, así que lo que he decidido es haceros un look y mientras voy haciendo el look os voy hablando de los productos. Pues vamos a empezar. Voy a comenzar aplicándome esta CC Cream. La verdad es que es bastante curiosa porque a simple vista es una cremita blanca, pero a medida que la vamos trabajando en la piel va cogiendo color, se adapta a nuestro color de piel e incluso nos sube un poquito el tono según el que hayamos elegido. Claro, yo tengo el medium deep, por lo que me sube un poquito. ¿Veis? La verdad es que es un producto que me ha parecido muy curioso porque es como que tiña la piel al momento, te deja un poquito más morena, ¿veis? De hecho me ha igualado con el resto del cuerpo y además te protege porque tiene protección solar del 20, lo cual está súper bien, se extiende fenomenal, se aplica muy bien con las manos y creo que para el día a día está fenomenal. Es uno de los productos que más me ha llamado la atención porque nunca había probado nada así. Y que no se quede a parches, o sea, es como, ahora mismo es como si fuera sin maquillar, porque no te cubre casi nada la piel, sino que sí que te iguala un poquito el tono, pero bueno, me acabáis de ver, la verdad es que es muy ligera. A mí me viene genial porque la verdad es que a mí lo que es el rostro no me coge casi nada color. O sea, me pongo mucho más morena de cuerpo que de rostro. Así que me viene súper bien porque a la vez que me protejo me está incluso subiendo un poquito para que no parezca tan dispar. Voy a continuar con un corrector. Es de este estilo en el que le das un poquito la vuelta y aplicas el producto. En diferencia con lo que es la CC Cream, la verdad es que me queda un poquito claro. Me llamó mucho la atención este producto porque yo ya sabéis que soy muy de, aunque vaya sin maquillar, me gusta tapar un poquito la ojera. Al ser waterproof me llamó mucho la atención. Lo voy a fundir con la Beauty Blender. Al ser un poquito claro me deja ese efecto un poquito más claro en la zona de la ojera, que a mí no me termina de encantar, pero el producto en sí, para ser un corrector de estos que se le dan la vueltecita y tal, creo que cubre bastante bien. Es un corrector de estos que no te cubre del todo la ojera, pero sí que te la disimula bastante. Y cuando quieres un look en el que no parezca que vas a ir maquillada, porque puede que te tengas que bañar, mojar y demás, pues creo que está bastante bien. Aunque yo hubiera elegido quizá para verano otro tono. Pero bueno, así lo puedo usar también en invierno. Voy a utilizar un colorete que yo ya tenía de antes. Es de una colección súper antigua de Mercadona. A veces en verano lo vuelven a sacar. Y es un colorete resistente al agua de Deli Plus, como os digo, es el número 01. Voy a coger un poquito con el dedo y sonriendo lo voy a aplicar en la mejilla. Y con un par de dedos lo voy a difuminar a toquecitos para que se integre muy bien con la piel, me dé esa calidez a la mejilla, pero sin llegar a ser un rubor muy evidente. Ya que estoy, voy a iluminar, que es una de mis partes favoritas, voy a utilizar el High Beam de Benefit. Y lo que voy a hacer es aplicarlo en mi yema del dedo, muy poquita cantidad. Y al igual que hemos hecho antes, lo voy a trabajar para dar mucha luminosidad a la piel. Un poquito en la nariz y un poquito sobre el labio. Voy a seguir con las cejas, voy a utilizar el Gimme Brow de Benefit. Muy poquita cantidad, únicamente para peinarlas un poquito y que se queden ahí fijas. Y vamos a pasar ahora a los ojos. Voy a utilizar una sombra en crema, viene en stick y esta se llama Copper. Bueno, voy a comenzar aplicando una sombra en crema y lo voy a hacer a modo de eyeliner muy grueso. Tengo que decir que esta sombra no me ha gustado demasiado porque es muy fácil de aplicar, sí, pero una vez la trabajas y la difuminas pierde prácticamente todo su pigmento. Por lo tanto, no sé. ¿Veis? Hago una especie de eyeliner muy grueso y ahora con una brochita 239 de MAC voy a difuminar todos los bordes.
Incluso también lo podemos hacer con el dedo. Voy a darle una segunda capa porque, como os decía, una vez lo difuminas pierde prácticamente toda la intensidad. Ahora voy a proceder a hacer el eyeliner. El eyeliner viene en formato rotulador y lo primero que voy a hacer es, como siempre, hacer mi guía del exterior, y ahora cuando cierro el ojito lo uno con las pestañas superiores, de más grueso a más fino. El rotulador me gusta porque es muy fácil de utilizar, el fieltro que tiene es muy finito y a la vez es duro, por lo que puedes tener mucha precisión a la hora de hacer un eyeliner. Pero la pega que le pongo es que no tiene mucha intensidad de negro. No se queda todo lo negro que a mí me gustaría, la verdad. Ahora vamos con la máscara de pestañas. Esta es la Top Lash 360 grados. Y esto sí que me ha gustado un montón. Voy a comenzar aplicándolo por las pestañas inferiores. Y voy a continuar con las superiores. Es una máscara que, como os digo, me ha gustado mucho porque cuando yo busco una máscara waterproof, si es para ir a la playa o a la piscina, porque claro, si estás acostumbrada a todos los días a aplicarte máscara de pestañas, el día que sales sin ella, la verdad es que yo me veo súper rara. Entonces yo lo que busco es una máscara que simplemente me separe las pestañas, me las deje un poquito más negras, pero que tampoco me dé muchísimo volumen. Hoy sí que voy a aplicar más cantidad por el look, pero normalmente aplicaría muy poquita cantidad. Es muy fácil y cómoda de aplicar porque enseguida con dos capitas que le des, ni siquiera dos pasaditas, te deja las pestañas muy negras y muy separadas, muy en abanico. Look de ojos terminado y voy a pasar a los labios. Normalmente os diría que utilizarais un color natural, pero sí que es verdad que si vais a estar en una fiesta, en un barco, en una piscina, si tenéis un buen labial que resista, qué mejor momento para ponértelo. Voy a utilizar estos labiales de aquí, que son los Waterproof Lipstick Liner, y voy a utilizar el tono Cherry, que es un tono fresón súper bonito. Y la peculiaridad que tienen estos labiales es que vienen en formato lápiz, pero valen para rellenar todo el labio. Es un color precioso. De este labial os puedo decir que es muy cómodo el tema de que sea un lápiz, porque puedes delinear todo el labio, hacerlo ya perfecto. Entonces tienes el labial y el perfilador en uno. Sí que es cierto que es un labial que yo, porque estoy acostumbrada, es un poquito incómodo de llevar porque es muy 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 seco. Pero es que claro, es muy fijo, no transfiere nada. Nada. Entonces por eso tiene que ser tan seco. Puedes beber, puedes comer, puedes besar, puedes hacer lo que quieras y ahí se va a quedar. Pero sí que es cierto que, como os digo, quizá hay gente que le resulte un poquito incómodo de llevar porque reseca el labio. Pues nada, vamos a ponerlo. Vale, pues cuando quieras puedes empezar ya. ¿Sí? ¿Ya está grabando? Sí. Quiero meter. No te metas aún. Vale. Es que justo están pasando. Vale. Ya sabéis que si así ha sido, deditos arriba, suscríbete al canal, sígueme por mis redes sociales que te voy a dejar aquí abajo. Como siempre, muchas gracias por estar ahí y os mando millones de besos. ¡Muah!